La técnica de golpeo. Un buen gesto. La pelota de golpeo va sola. Exacto, que es lo que tiene Carlitos, porque además acaba con exterior y la pelota traza ese efecto de dentro a fuera, alejándose por completo del portero. Solo la madera evitó que marcara el Sevilla. De momento 10 de la primera parte, 2 para el descanso. Real Madrid 0, Sevilla 0. Mañana recuerda, 6 y 5, ese All-Star de los chicos de Valderrama, los pibes de Valderrama, contra el combinado de la Liga de Fútbol Profesional entre los mejores jugadores de Sevilla, Barça, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia, Villarreal. No me quiero dejar a ninguno. Y después la gran final. Cuidado. A las 7. ¡Juega Carlito! ¡Gol, gol, 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 gol! Como Romario de dibujos animados. Cruzó sin demasiada potencia, pero con una precisión extrema. La pelota muere en el otro palo. Se adelanta el Sevilla en la semifinal. Real Madrid 0, Sevilla Carlitos 1. Lección de fundamentos, lo hace francamente bien. Hay que fijarse cómo echa el culete un poquito atrás para evitar que el defensor le ocupe el espacio, se pueda anticipar. A partir de ahí se gira sobre su zurda, aprovechando que no llega la ayuda, y bate cruzado al portero. Francamente bien, Carlitos. Bien el Sevilla en el balón parado, lo sabíamos de Villarreal, que dominaba el balón parado y que ahí hacía daño. 65 por 45, se quiere dar la vuelta a Néstor. Balón para De la Víbora, buen control. El rechace, gol, 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 gol. Néstor, gol del Real Madrid, que empata. Marca el 10 blanco, marca Néstor. El primer pase, el autopase orientado que se hace De la Víbora, es clave en la jugada, Marcos. Sí, mira, lo hace muy bien Néstor, le mete pausa, habilita a De la Víbora. Y aquí, antes de finalizar, tiene pase para Néstor, vuelve a acabar. Esto la es bueno, jugada ahí de pero la esto víbora. Podría haber sido mejor, ¿no? Antes que chutar a puerta, haber doblado pase a punto de penalti. Sí, ¿no? Porque tenía a Néstor solo, pero después Néstor del rechace se beneficia. 1-1, tablas, vuelve a empezar el partido. Vuelve a empezar. De momento, minuto 18, quedan 6 para final. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Sevilla! Marca David Cobo, es el otro killer que tiene el conjunto de Nervión, además de Carlitos. Tiene trabajo, tiene brega, tiene perseverancia. Y ahora lo ha demostrado acompañando la jugada, marcando, cruzando el balón ante Adrián. Marca el Sevilla, le duró poco al Madrid la alegría. Real Madrid 1, Sevilla 2. Bien, Alexandro, antes lo veíamos en el remate de cabeza siendo importante. Ahora mismo tirando de ella, buscando el espacio y habilitando a un 9, David Cobo, que no perdona. Barrios aguanta la bola, presiona siempre tras pérdida el Sevilla. Sí, porque tiene jugadores de mucha zancada que corrigen bien la posición. Ahí juega la pelota en la derecha el Real Madrid, que va perdiendo. Le queda un minuto para el final, más lo que añade el colegiado Anzoátegui Roca. Juega hacia la izquierda, balón para Barrios, repliega el Sevilla. Pelota adentro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Real Madrid! Del final, acaba de empatar la segunda semifinal. Esto es fútbol. Pone el balón templado Barrios, cruza por dentro, cruza también y corta entre líneas el delantero del Real Madrid. Marca el empate a 2. Real Madrid 2, Sevilla 2. La verdad que muy buenos movimientos del Real Madrid. Estaba intentando buscar esa puerta abierta para tener sus opciones. El Real Madrid empata. Yo creo que puede ser que nos vayamos a penaltis. Creo que ha sido Dani Calero, ¿eh? Eso es. Ha sido Dani Calero, titular en el Madrid hoy en ese centro del. ¡Nos vamos a los penaltis! ¡Pancho! ¡Gol! Marca primero el Sevilla. Marca su capitán, ahí está Pancho. Bajo palos Adrián Casillas, ahí estaba, sin apenas carrera, Marcos. Sí, batiendo al portero por su izquierda, Adrián Casillas se va hacia la derecha, buen golpeo de interior, es un especialista, balón parado Pancho en su equipo. Sin solución de continuidad después del gol in extremis de Dani Calero, el Calero de Real Madrid, el que empataba 2. Ahí viene el Madrid, ¡Romero! ¡La saca Romero a Néstor! Hay que ver si toca Adrián Romero, pero tapa muy bien portería y fíjate, Esteba, que golpea mal la pelota a Néstor, le da mordida, no, y el dentro. Balón bota justo después del contacto, pelota fuera. Mira, el gesto ahí de Hugo, ojo el disparo, gol del Sevilla.
Mientras veíamos el gesto. Ha marcado Calero. Sí, ha marcado el Calero del Sevilla. 0-2, cuidado. Carlos Calero. Si el Madrid falla, está fuera. Si el Madrid falla, el Sevilla es el finalista con el Barça. Pero mira, el gesto que decíamos de Hugo, el 7, el pequeñín, cómo aplaudía después de la frustración. Llegaba siete. Sin solución de continuidad. De la víbora. El aplauso también para su compañero, el que buen fallaba el penalti, Néstor. Viene de la víbora, viene el zurdo. Ahí está el capitán de Real Madrid, el melenudo. Viene de la víbora, Romero bajo palo de la víbora. Romero, el Sevilla es el finalista. Nos vemos mañana, Barça-Sevilla.